Noreste.net, las noticias al momento. México suma más de 197.000 muertes por coronavirus. El país registró 608.9 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas para sumar un total de 197.827 decesos desde el comienzo de la pandemia, indicaron autoridades de la Secretaría de Salud. El número de casos estimado es de 2.388.298 al considerar aquellos que esperan el resultado de la prueba. Entre ellos, hay 37.468 casos activos estimados, es decir, un 2% del total de enfermos han presentado síntomas en las últimas dos semanas. Con estas cifras, México ocupa el 13º lugar mundial en número de contagios y el 3er puesto en decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Pandemia obligó al cierre de 1 millón de negocios en México. La pandemia de COVID-19 trajo como consecuencia en México el cierre de más de 1 millón de negocios durante 2020, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los censos económicos 2019 del INEGI contabilizan en ese año 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos, pero de acuerdo con el segundo conjunto de resultados del estudio sobre la demografía de los negocios 2020, sobrevivieron 3.9 millones producto del cierre de actividades esenciales para contener la pandemia de COVID-19. Inicia la vacunación contra coronavirus en Poza Rica. Tal y como se tenía previsto, en punto de las 8 horas de este lunes dio inicio a la vacunación masiva contra COVID-19 de los más de 31.000 adultos mayores en esta ciudad. Personal de salud y de las Fuerzas Armadas ya se encuentran preparados para dar arranque a la vacunación de personas mayores de 60 años. La Plaza Cívica 18 de marzo es una de las sedes donde se realiza la aplicación de la dosis, por lo que desde temprana hora se dieron cita a adultos mayores acompañados de algún familiar con la esperanza de ser los primeros en vacunarse. Dan continuidad a la campaña Salvemos el Agua en Poza Rica. El regidor comisionado en Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Islas, invita a la ciudadanía a dar continuidad a la campaña Salvemos el Agua, la cual consiste en el acopio de pilas alcalinas para evitar que vayan a la basura o a los arroyos o ríos y generen una grave contaminación al medio ambiente. Señaló que esta campaña dio inicio en 2019 y con el apoyo de la ciudadanía ha alcanzado a recolectar alrededor de 740 kilos de pilas, las cuales se han enviado a lugares adecuados donde no generan problemas de contaminación. Este sábado se decidirá si Rogelio N. sigue en prisión. Por ello, de manera simultánea, periodistas de 80 municipios del estado realizan manifestaciones para que se realice un juicio justo, equitativo y apegado a derecho. Por su parte, el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, tachó de olvidadizos a los periodistas que acusan a su gobierno de represor. Me extraña que al PRD se lo olvide y que ahora los dirigentes no tengan memoria, les dijo al recordarles que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari desaparecieron al menos 500 periodistas por motivos políticos. Noreste.net, las noticias al momento.